visitar y le voy a, pues, no sé cuándo viene de vuelta a checar aquí desde aquí con los vecinos para que, pues, nosotros vendremos aquí con el don Alberto Simón Ramos. ¿Me da su nombre, por favor? Mi nombre es, me llamo Miguel Uribe Mezquite, yo soy de San Andrés de Abosta, Cardonal, Hidalgo. Usted no tiene diabetes, pero ha detectado que el problema de la diabetes está influyendo fuertemente en esta zona. Pues sí, ahorita pues, en la enfermedad diabética hay muchos, creo que hay un avance de 70-80% ya. ¿De la población que sufre diabetes? Sí. Muy elevado, ¿no? Muy elevado, sí. ¿Qué le parece a usted esta enfermedad en términos de costos? Pues realmente nosotros pues, ahorita pues, nosotros no contamos con muchos recursos y pues a veces pues, tenemos tomamos una medicina de así de puro hierba, puro pastillas de hierba como Omilais, así los de hierba light también, pero pues es puro calmante, la verdad, no nos han llevado mucho. Los centros de salud de aquí cuentan con los elementos suficientes para que se pueda. Usted sabe que esta es una enfermedad que se debe de todos los días, a lo largo del día, se debe de estar midiendo y aplicarse la tierra reactiva. ¿Se cuenta en esta zona con esas facilidades? Pues sí, contamos con nuestra clínica, pero no contamos con muchos medicamentos suficientes. Ajá. Y si nosotros vamos, íbamos a una clínica a pedir un medicamento, pues no la hay. Entonces nos manda aquí en Izmiquil para comprar, para entrar aquí en seguros, aquí sí nos encontramos en eso. ¿Qué opina usted de esta labor que están haciendo la Alianza Indígena Mexicana y la Fundación para la Investigación de la Diabetes para pues tratar de detectar y apoyarlos a ustedes en el control de la diabetes? Pues nosotros queremos que nos apoyen que nos ataquen esta enfermedad, porque pues, sí ha avanzado mucho como adulto, como los niños. Y pues yo veo que día con día pues, se ha avanzado esa enfermedad, porque pues, hay unos vecinos que ya tiene poco que se falleció por lo mismo de esa enfermedad. Lamentablemente es una de las enfermedades que tiene el mayor índice de mortandad, sí, en México. Ajá. Sí, ahorita está avanzado mucho, los 50% por sí de las obesidad también. México se ha ganado en primer lugar por la obesidad y ahora esta enfermedad de los diabéticos se han enfrentado mucho, muy ingreso, anda muy fuerte. Buscar la manera y buscar los especialistas para que nos ataquen esa enfermedad, para que a ver que si podríamos salvar a nosotros, a toda nuestra república, porque pues, toda nuestra república se ha avanzado, ha filtrado todas las enfermedades por nosotros. Muchas gracias.